Auspicia el siguiente programa: CETIA, Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines, Montes de Oca 1437, Capital Federal. Teléfono 4301-4175. Muy bienvenidos a estos Talento Empresarios, un programa pensado para todas las empresas, ya que aquí encontrarán su lugar para hacerse conocer. En 1947 es creada Tidar SRL, que fuera socia fundadora de la Cámara Argentina de Industrias de la Refrigeración y Aire Acondicionado. Tidar es una empresa que en la actualidad viene realizando con total responsabilidad su labor y ofreciendo resultados de excelencia tecnológica en las más diversas aplicaciones en la producción de válvulas, componentes y suministros para la industria del frío y del gas. Su gerente de diseño y desarrollo, Luciano Crisi, nos explicará más a continuación. Esta noche Talento Empresario llegó a Tidar. Estamos con Luciano Crisi, gerente de diseño y desarrollo. Buenas noches, Luciano. ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos aquí porque tu empresa se dedica a la fábrica de válvulas para refrigeración y aire acondicionado, ¿verdad? Exactamente. Bien. Luciano, contame acerca de los comienzos de la empresa. Bueno, la empresa empezó allá por el 1947. Ajá. Bueno, el fundador fue mi abuelo. ¿Una empresa familiar? Una empresa, sí, familiar. Bueno, en ese momento se juntaron mi abuelo con unos primos. Ajá. Y bueno, hacían todo lo que era productos forjados, fundición. Y bueno, ahí ya se empezaron a meter en lo que es el tema refrigeración. ¿Y en qué momento, hoy en día? ¿Y en qué momento llegaste vos a la empresa? Yo empecé en el 2003. Bien. En el 2003. ¿Y estás a cargo ahora, en este momento? Hasta ahora, sí. Sí, estamos en el... Yo tengo el área que es producción y diseño. ¿Tu hermano también forma parte de la planta? Mi hermano es el presidente, exactamente. Bien, perfecto. ¿Y cuánta gente trabaja aquí en Tidar? Y tenemos un plantel de 30 personas. Bien. ¿Cuáles son los servicios que brindan? Nosotros fabricamos todo lo que es fabricación de válvulas para refrigeración y gases comprimidos. Forjado, mecanizado. ¿Y los productos se utilizan para aires acondicionados y qué tipo de refrigeración se usan? En lo que es refrigeración comercial, refrigeración de split, todos esos aires centrales, todo lo que son repuestos para refrigeración. Bien. ¿Y quiénes son sus clientes en este momento, Luciano? Y nuestro principal cliente sería... Abastecemos a BGH, Multicontrol y bueno, otras fábricas así de aire acondicionado. Son empresas de aire acondicionado que jerarquizan su empresa. Exactamente. Y con respecto a clientes en el exterior, ¿tienen algunos? Sí, nosotros fabricamos lo que es válvulas a una empresa Beckham, se llama, que está en Uruguay. Y bueno, son nuestro principal cliente en lo que es el exterior. ¿Cuándo llegaron por primera vez al exterior? Y fue por el 2009. ¿2009? ¿Y cómo existió ese contacto? Ellos andaban buscando proveedores de válvulas. Ajá. Y vinieron acá a Argentina porque no hay mucha industria en Uruguay que se dedique a eso. Sí. Y bueno, estuvieron recorriendo entre varios fabricantes y bueno, quedamos elegidos, digamos. Les gustó el producto y bueno, a partir de ahí empezamos a trabajar. Y a nivel empresarial, para vos fue una satisfacción importante, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Jerarquizó a la empresa. La verdad que sí. Igual tenemos, si bien es el más grande, nosotros ya mandábamos a otras partes como ser Brasil, Paraguay mucho. América Latina, Sudamérica, ustedes. Sí, y por medio de clientes también a Venezuela, Cuba. Ajá. A varios. No directamente la empresa, pero por medio de clientes. Bien. ¿Cuentan con algún tipo de certificación ustedes? Sí, nosotros tenemos certificación ISO 9000. Ajá. También del año 2008. Certificamos y bueno, venimos certificando bien, por suerte, manteniendo la calidad, con la mejora continua que requiere. La certificación jerarquiza a la empresa, ¿verdad? Sí, sí. La verdad que sí, fue un desafío importante que quisimos hacer, ¿no? Quisimos enfrentar y por suerte resultó y bueno, se ven la calidad de los productos. Se ven reflejados por los productos y por la experiencia de los clientes que lo vienen a buscar nuevamente. Exactamente, vos pensás, clientes nuestros que exportan, como te decía, recién a Cuba, a Venezuela. Con respecto a estas empresas que utilizan sus productos, ¿sí? La certificación los jerarquizó a ustedes, ¿verdad? Exactamente. Comprando un producto de Tidar, vos sabés que es garantía que las válvulas andan. Claro. Y tenemos trazabilidad de los productos, o sea, siempre sabemos qué puede llegar a tener en caso de un inconveniente, ¿no? Claro.
Recién, Luciano, hablábamos de los desafíos que fue conseguir la certificación. ¿Sí? ¿Qué proyectos tienen en mente ahora? Bueno, nosotros proyectamos a 5 años. Por ahora lo venimos cumpliendo. Sí. Uno de los proyectos más grandes es lograr unificar la fábrica. Ajá. Pues nosotros tenemos 3 plantas. ¿Dónde están esas sucursales? Una en Palomar, sí. Una en San Martín y, bueno, y acá en Caseros. Ajá. Entonces lo que queremos es... estamos proyectando si podemos hacer una planta de 2.000 metros para unificar y estar todo claro, en el mismo lugar. Claro, digamos. Claro. Tener una sede donde haya todos los servicios para brindar. Exactamente. Ya que hablamos de los servicios y de los productos que ustedes comercializan, expliquemos los tipos de productos que tienen ustedes exactamente, para que la gente entienda un poquito de qué estamos hablando. Está bien. Nosotros, además de fabricar todo lo que es válvulas para refrigeración o gases, también fabricamos broncería, ajá. Válvulas forjadas, tenemos servicio de forja, de soldadura, todo lo que es soldadura para refrigeración, que se usa mucho. La gente en este momento te está mirando, Luciano, y les interesaría poder contar con tus servicios, ¿sí? Nosotros sabemos que Talento Empresario es un programa netamente empresarial, como el nombre lo dice, y la gente quisiera contar con tus servicios. ¿Cuáles son las formas de contacto que tienen para comunicarse con vos? Vía web, hay un formulario que generalmente eso es lo usan cuando mandábamos afuera, como te decía, sí. A otros países, y completan los datos y ya manda directo al mail. Claro, un formulario de consulta. De consulta, por alguna duda. Si no, están ahí en la página, están los números de contacto, mails y bueno. ¿Y cuál es el tiempo que ustedes tardan en realizar el trabajo pedido por los clientes? No, eso según qué trabajo sea. Nosotros contamos con stock de todas las piezas. Claro. Stock inmediato. Claro. Pero bueno, muchas veces lo que nosotros también hacemos es adaptar nuestros productos a la necesidad del cliente. Sí. Que ahí ya es otro se pone de acuerdo con el cliente qué necesita, se cotiza, pero es inmediato. Luciano, ¿hay algún momento en el año en la que la demanda sube? Sí, lo que es octubre, noviembre, diciembre, sí. Lo que es verano, digamos. Sí. Es donde, bueno, lo que es refrigeración, ahí aumenta la demanda. Claro. Pero por suerte nosotros todo el año... Mantienen una regularidad anual. Sí, sí, por suerte sí. Bien. ¿Y qué es lo más frecuente que le vienen a pedir los clientes? Y eso nos destacamos por ser fabricantes de válvulas, la verdad, claro. Es y todo lo que es broncería... Eso es lo que más la gente pide. Lo que más pide la gente, exactamente. Bien. Tienen una larga trayectoria, ya lo mencionaste vos previamente, desde el 1947 que están. Exactamente. Si tuviéramos que mencionar logros de la empresa, ¿qué podríamos comentarle a la gente? Bueno, ya que haya 3 generaciones fabricando lo mismo es un logro importante. Claro. Y bueno, después que pudimos tecnificarnos, sí. Pudimos mantener la calidad. ¿Ustedes cada cuánto renuevan el personal o adquieren más gente? ¿Cómo manejan el tema del personal? No, el personal, generalmente el que maneja la fábrica, nosotros sí. Tratamos de profesionalizar los sectores. Ajá. Esos son gente que está hace muchos años, claro. En los que son sectores claves. Claro. Después, bueno, el personal se va renovando a medida de necesidades, se toma más gente, o se va renovando porque... La gente crece y se va a otro trabajo porque no, sí, por distintos motivos personales común, de ellos. Claro. Pero tratamos de mantener siempre, de no rotar a la gente, siempre la misma. Cuando vos llegaste en el 2003 a la empresa, Luciano, y veías que tu abuelo y esta empresa familiar que tienen llevaban el día a día, ¿te imaginabas estar hoy en este lugar? La verdad que no. ¿No? Fue justo 2003, era un momento del país que claro. No, la verdad no se pensaba en la industria. Era un momento crítico. Era un momento crítico. Personalmente aspiraba para otro lado. ¿Sí? La verdad que sí, no veía cambio. Hasta que bueno, después empezó a cambiar y bueno, empecé a meter más en lo que es la fábrica y bueno, ahí ya me empezó a gustar y no lo largo más. ¿Y qué conclusión sacas al día de hoy, de estos años al cargo de la empresa? Bueno, que fueron años muy buenos, la verdad que se pudo crecer como veníamos, se pudo crecer bien. ¿Se pudo torcer esa historia negativa que dijiste la historia vos? Negativa, sí. Sí, sí. Claro. Que yo prácticamente teniendo en la fábrica, yo iba a ir a otro lado. Claro. Bueno, pudimos dar vuelta a eso y bueno, estar acá en pie y además, creciendo. Lo importante de poder mantener esto que dijimos previamente, que es la tercera generación y que siga caminando, ¿no? Esperemos que sí. Claro. Apuntamos a eso.
Luciano, tengamos en cuenta que en este momento la gente está mirándote, como dijimos antes, ¿sí? Y les interesan los servicios que vos brindás, ¿sí? ¿Por qué la gente debería elegirlos a ustedes teniendo en cuenta la competencia que hay en el mercado? Bueno, principalmente que nosotros tenemos, nuestra meta es la calidad, siempre. Siempre, no nos gusta bajar la calidad. Es una cosa que eso está siempre inculcado en nuestros productos. Es como el lema de la empresa. El lema de la empresa es la calidad. Claro. Nosotros mismo cuando certificamos, los controles de calidad que tenemos, no van a ir piezas falladas. Claro, claro. La excelencia en el servicio que brindan, digamos. Tratamos de hacer todo lo posible para brindar eso. Además, teniendo en cuenta que esta excelencia que ustedes brindan les va a facilitar que el boca a boca de los clientes mismos los haga retornar a ustedes. Sí, exactamente. Además de estar tantos años en el mercado... Claro. Bueno, una experiencia que lo respalda. Que somos bastante conocidos, sí. Claro. Luciano, te agradezco la presencia en el programa. La verdad que nos sirve mucho que una empresa como ustedes sea conocer aquí en nuestro programa Talento Empresario. Y de esta forma finalizamos la entrevista. Que tengan muy buenas noches y te agradezco nuevamente. Buenas noches a vos. Gracias. Muchas gracias.